Yo estudio quinto de primaria en el Colegio Miguel Medina de la China. He elegido el libro El Principito. Es una obra literaria que ha sido traducida a 180 lenguas. Es el relato más corto del escritor francés Anthony de Saint-Exupéry. El Principito se considera un libro infantil por la forma en que está escrito y por la historia tan simple. Pero en realidad no lo es, porque trata de temas muy profundos sobre la vida, la amistad y el amor. El Principito vive en un pequeño planeta, el asteroide B12, en el que hay tres volcanes. Dos de ellos están activos y uno no, y además una rosa. El Principito pasa sus días cuidando de su planeta y quitando los árboles baobabs que constantemente intentan echar raíces allí. Si lo consiguen, los árboles partirán su planeta en pedazos. Un día, el Principito decide abandonar su planeta e ir a explorar otros mundos, cansado de los reproches de la caprichosa rosa. Así, visita seis planetas, cada uno de ellos habitado por un personaje, un rey, un vanidoso, un borracho, un hombre de negocios, un farolero y un geólogo, los cuales le demuestran lo vacías que se pueden llegar a ser las personas cuando se hacen adultas. Este libro se lo recomiendo a todos los niños que quieran aprender valores. Hola, soy Elena Parazón López del Colegio Miguel Medina. Voy a quinto B y este libro que tengo se llama El Principito. El resumen de este libro es que el Principito va a varios planetas en los que se encuentra a muchas personas y en él hay un zorro del que se hace amigo. Yo este libro se lo recomendaría a los niños de mi edad. Es muy entretenido. Hola, me llamo María José Guillamón Moreno. Voy a quinto de primaria del Colegio Miguel Medina de Archena. He escogido este libro titulado Las lágrimas de Siva de César Mallorquín, que trata de un chico que se va de vacaciones con sus primas a San Sebastián y ahí encuentra una joya relacionada con sus antepasados. Yo recomiendo este libro porque es muy interesante y divertido. Hola, me llamo Francisco José y estudio en el Colegio Miguel Medina, curso quinto de primaria. Y yo presento este libro, El misterio de los hijos de Lua. Trata de una gata que desaparecen sus hijos y al día siguiente de tenerla, su dueño no sabe dónde las tiene. Hola, me llamo Leonardo Garrido, voy a quinto de primaria del Colegio Miguel Medina. Este libro trata de una vieja que tiene un gato, que su gato se enamora de una pulga y la pulga lo mata a él. Hola, me llamo Mercedes García Carbonell del Colegio Miguel Medina Archena. Estoy estudiando quinto de primaria. He escogido este libro que se llama 13 años de Blanca y cuyo autor es Agustín Fernández. He escogido este libro porque trata de una niña que tiene una enfermedad llamada hepatitis. Y entonces celebra su cumpleaños en su casa y le regalan un álbum de fotos. Ahí va poniendo todas las fotos y mientras que ve la foto recuerda su pasado. Yo recomiendo este libro a los niños y niñas que les gusten leer. Hola, me llamo Andrea Bernarra y estudio quinto de primaria. Voy al colegio Miguel Medina y me he leído Querido Monstruo. Si no quieres pasar verdadero terror ni que se pongan los pelos de punta ni la piel de gallina, no abras este libro, ni lo mires ni lo lees. Hola, me llamo Mari Carmen Bruno Cayuela. Estudio quinto de primaria en el Colegio Miguel Medina. Este libro se llama La noche de la reina Merecuela. Trata que en la Catedral de Santiago una reina duerme en su sueño de piedra. Una noche al año, cuando el cielo de Compostela se llena de luz, la reina Merecuela despierta y recorre la ciudad para contagiar de su belleza a todas las mujeres que se encuentran en su camino. Y lo que ella recomienda a todos los niños de mi edad.